Bueno, señores, este es el tercer partido de la noche. Drew Mack contra Vicious, Terran vs. Ser. Y comenzamos, señores, esto está 1-1 en esta Clan War amistosa. Presentamos a los jugadores. Tenemos en la parte inferior del mapa, jugando de color azul para el Clan Sol, él es Drew Mack. Su oponente jugando ser de color rojo, representando al Team Ordo Equiton, él es Vicious. Y bueno, vamos a ver, señores, este es el mapa Bunny Research Station. Mapa que lleva ya un par de seasons en el ladder. Recuerdo que al inicio yo le di Vito porque no me gustaba para nada. Pero acá está, señores. Es uno de los pocos mapas que hay ahora de dos posiciones. Hay muchos mapas grandes ahora. Pues, señores, les comento que Drew Mack tiene buen juego contra Ser. Creo que es un mejor match. Drew Mack, que subió diamante por primera vez, entró al clan como bronce y hoy día es un diamante, señores, con poder. Lo que sí, contra Proto juega como un bronce, la verdad, todavía. Todavía no domina el Proto versus Terran. Pero sí tiene buen Terran versus Ser. Ya ha ganado a varios jugadores de buen nivel ya. Diamante, por supuesto. Sí, señores, bienvenidos todos acá al canal. Tenemos una Clan War amistosa aquí entre Ordo Equitum y Clan Sol. Me dicen si se escucha bien, si la música está alta, me dicen todo por acá por el chat. Dice Follonero que se escucha genial, perfecto. No sé qué pasará con tuyo, Rabbit. Cierra el explorador y vuelve a abrir, a lo mejor puede ser un bug que tenga el explorador. Me ha pasado antes. Reinicia el explorador y ya se debe escuchar. Bueno, vemos que abrió con expansión primero, está tirando gas, solo tiró el pool. Anceloto, creo que debe ser tu conexión de internet, brother. Hay alguien por ahí, no sé si está Gustavo Prime. Él te puede decir, él usa un programa. Este programa te deja ver los streams con mejor calidad. Y necesita menos internet. No sé cómo se llama ni cómo funciona, pero dice que varios de mis viewers lo usan. Bueno, señores, se viene un Reaper acá. Drew Mack está juntando dinero, parece que está a expandir. Vamos a ver si logra hacer ese juego mech que le gusta jugar a él, le gusta jugar mucho el mech. Va a entrar con el Reaper, quizás logre llevarse algún kill. Sí, se llevó un kill ahí. Tiene que tener cuidado no perder ese Reaper, es muy importante. Hubieron dos drone kills. Cuidado a ese micro. Bueno, logró matar a los dos Zerlings y dos drona. Así que fue bastante bien eso ahí. Viene el Factory ahora. Cuidado que volvió a entrar ahí, pero está la Queen ya para defender. Creo que Vicious y Drew Mack ya han jugado antes. Sí, que son dos jugadores que se conocen. Scross se conectó al chat ahí. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Bueno, vemos a un Drew Mack que ya comienza el juego bastante agresivo acá con el scouting. Logró matar dos dronas, dos Zerlings. Viene un Roach Warren acá por parte de Vicious, así que podamos ver un base timing acá de dos bases. Un Roach timing de dos bases. Pero a la vez Drew Mack es muy agresivo en el mech, así que no creo que esto sea algo efectivo acá contra el build que Drew Mack siempre le gusta jugar. Vemos que está sacando ya el Tech Lab. Vemos que ese marín OP. ¿Cuántos mató este marín?
Mató dos Sterling ese marín. Bueno, señores, vienen nueve Roaches. Acá hay un Reaper, hace falta que lo escautee porque creo que él va a ir por Banshee. Y me preocupa porque sí, ahí está el Cloak, viene el Banshee, está Supply Block. Vienen las Roaches en camino y no creo que estará a tiempo. Aquí está el timing que le decía. Está haciendo un búnker, pero un búnker no va a ser suficiente con tantas Roaches. Ni siquiera está sacando Widowmines, que por lo general saca Widowmines. Sigue la producción de SCVs. Bueno, vamos a ver. Sí sé que las Banshees hacen buen daño contra las Roaches, así que quizás le va a servir de algo acá esta Banshee, pero miren el rally. Están llegando las Roaches, señores, no hay nada para reparar. No es cautivo esto el tiempo. Ahí va a venir, ay, pero muere el supply, entran todos. La Banshee, el rally se olvidó de ella. Y va a querer defender ahora con los SCVs y estos pocos marines y un solo Marauder. Venga ahí que está focuseando Vicious a las unidades. 10 workers muertos hasta el momento. Viene la Banshee. Y me preocupa ahora la situación en que está Triumma ha perdido 14 workers. Esta Banshee tiene que hacer demasiado daño para que empareje las cosas. Ni siquiera se había dado cuenta. Miren el rally ahí. Ahí está el Cloak. 17 worker kills, señores. Creo que va a lograr limpiar esto, pero a qué costo, señores. 18 workers. Caen 6 workers por parte de Vicious, pero a la vez ya está acá la Spora, así que worker kill, 12-13. Ha emparejado un poco la cosa esta Banshee, pero a la vez el ser puede sacar un montón de drones a la vez con las larvas. El Terran solamente tiene las mulas, que por cierto no estoy usando las mulas. Bueno, ambos jugadores están en el supply bastante parejo, la verdad. Actualmente está 25 workers a 33. Tiro un scan para ver qué había. Vemos acá a un Vicious que se encierra en Spora, no quiere perder nada. Creo que llegó a ver logró ver el Spire. Ahí limpiando el creep, muy bien. Tiene que prepararse para esta Mirror Switch. Sacar más Widowmines. Tener par de torretas aunque sea en cada base. Aunque la verdad, bueno, si Vicious está juntando dinero y gas. Va a sacar por lo menos unas 10 mutas. Saludos a Jin Rising ahí. Se conectó también al chat. No mames. Sido. Por eso que no le voy a dar más el monstruo Sido. Por estar dando ban por gusto en el chat ahí. Bueno, viene un push por parte de Drummada acá. Va a cancelar la tercera, dejó la Widowmine posicionada. Hay unas cuantas Queens, así que van a haber unas cuantas Transfuse acá. Pero no hay Merevac, señores, así que cada Steam va a doler aquí bastante. Especialmente ahora con el Splash Damage de las Mutes. Ahora vienen los Transfuses o Peas acá. Vemos el Supply que se está emparejando. Vemos ahora a Vicious que se va a la delantera en supply.
Necesito sacar más Widowmine si quiere, la verdad, hacer algo de daño acá contra esas mutas. Porque va a estar bien difícil ahora, ya no puede empezar la producción de Thors, es muy tarde. Creo que Marine Widowmine hubiera sido una mejor opción ahora. Son bastantes las mutas, la verdad. Ah, es el Steam. Uy, de hecho pierde unas cuantas mutas acá. Oh, las Merivacs no estaban curando. Pierden todos marines ahí. Saludos ahí a Teos, ¿qué tal? Tienen que tener cuidado, no perder esas mutas ahí por gusto. Vicious. Demasiados Marauders por gusto. No entiendo por qué sigue sacando Marauders si ve que no estaba sacando más Roaches más que fuera al inicio. Puro Marine lo que tiene que sacar ahora. Hay 48 workers a 53, así que la diferencia no es muy grande. Dos bases a dos bases. Ahora la diferencia aquí ahora son estas mutas y estos pocos marines. Ahí haciendo daño, va a romper el supply. Hace steam forward ahí. Pero la regeneración de las mutas, señores, es estúpidamente. Imba. De lo rápido que se regeneran estas mutas. Sacando tercera acá Dream Mad, pero está a merced de las mutas. Acá vienen. Está fuera de posición totalmente. La producción parada. Bueno, se retira acá este Vicious. Y creo que... creo que Vicious se está confiando y está dejando que Dream Mad se llene de unidades. He visto a Dream Mad ganar en posiciones en las que él estaba totalmente perdido. Y ha sido precisamente con Ser. Y ha sido precisamente con Marine Widowmines. Quien Ryzen, me voy a suscribir a tu canal cuando se termine esta partida. O cuando termine el stream. Así que por ahí ya tienes un extra sub. Bueno, si viene el upgrade para las Widowmines, que se entierren más rápido. Hay una solo Widowmine aquí, la verdad. Los supplies se están emparejando. Y bueno, viene acá Vicious con este puñado de mutas. Lo que me preocupa es que ya hay unos cuantos marines. Para ser exacto, hay 25 marines, 6 Merivacs, 5 Merivacs, perdón. Con Steam ya debe ser suficiente. LOL, miren cuántos changelings acá. Y lo más bonito que se actualiza. ¿What? ¿What? ¿Esto activa los changelings activan Widowmines? Esta no me la sabía. Bueno, las mutas van directo a la main. Van a matar esta torreta. Van a matar unos cuantos SCVs. Ahora caen 3, 4, 5, 6 SCVs, 7 SCVs, 8 SCVs. Falta el push de Serling aquí ahora. Bueno, 8 SCVs muertos. Pero cuidado que voy a perder todas estas mutas. Perdí una muta. Dos mutas hasta a merced de las torres acá en la segunda de Dream Mad. Uy, pierde la torreta. ¿Cuántos están los upgrades ya? Tienen más uno. Miren qué fuerte ahí dejó de... Bueno, señores, el supply sigue parejo, pero ahora Dream Mad que está avanzando en el mapa con gran supply. Oh, pero miren cuántos Banelings. Miren cuántos Banelings hay ahora en el mapa, señores. Y no hay Widowmines, la verdad. Como usualmente tiene Drupal solamente saca un gran número de Widowmines. Ya esto es imposible para él ganar. Miren el supply como está disparado. Aquí ni los splits de Maru ni de King Prime van a hacer nada. Miren cómo marchan estos. ¡LOL! Esta Widowmine más bien le dio a las unidades Terran. Ya no le queda nada al pobre Drew Matt. Perdió todo ese ejército, todo por la falta de Widowmines. Y no está produciendo Widowmines tampoco. Es que él estaba jugando Legacy of the Void, ya se lo digo, no jueguen tanto otro juego cuando hay Clan War, porque entonces cuando juegan tienen el... Después están confundidos, no se hacen mal sus builds y demás.
Creo que lo guió a perder el Merbeck, que estaba lleno de unidades. Viene el más 3 de ataque, pero la verdad, ¿qué va a ser un más 3 de ataque si no tienes unidades? No hay Widowmines. Ahí está produciendo las Widowmines, pero ya es muy tarde. Ya viene el Ultralis Cavern. Sacando bunkers, pero a esta hora la verdad, miren para acá, estas mutas van a acabar acá con la natural de Drummat. Miren cómo caen todos estos SCPs. Están los Zerlings acá listos. Banelings, Fishes están en todo el mapa. Esa bueno, más ni tanto hizo ahí. Bueno, pésimo el juego de Drummat acá, la verdad. Bien por Vicious, que siempre jugó bien agresivo desde el inicio ahí. Con esas mutas. Bueno, vemos a Drummat que sigue aguantando de una manera mágica, la verdad. No sé cómo lo hace. Pero le faltan las Widowmines. ¡LOL! Miren cuántas torretas. Voy a decir, aquí no vas a entrar. Este Drummat es un loquillo. Se encerró en torretas. Hay 52 workers para Drummat. Se está moviendo en el mapa. Vienen 4 ultrariscos. Pero ¿dónde están las Widowmines, señores? ¿Dónde están las Widowmines? Ya incluso había un ultralisco en el mapa. No tiene, la verdad, no tiene lo suficiente. Aunque los supplies están parejos, pero la Army Composition no es suficiente. Dos Widowmines solamente. Ahí dio el scan, vio los ultraliscos, vio todo. Tiene que retirarse. Lo va a coger por aquí. Le va a hacer un flanco. Tiene que enterrar esas Widowmines. Se están acercando demasiado. Y pierde una de ellas. No se logra enterrar. Vienen los ultraliscos. No están micrando su Army. Los ultraliscos caen en top of the Army. Ni hace split, ni hace nada. Se cree muy OP. LOL, sin micro y sin nada, acaba de destruir todos los ultraliscos, señores. Drummat, LOL, what the hell. GG, well played, Drummat. Oh my god, señores, ¿qué es esto? Oh my god, Drummat. Para la música. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué coño fue esto? Oh my god, Drummat ha hecho... Bueno, yo he visto a Drummat ganar partidas imposibles, pero creo que esta ha sobrepasado a todas. LOL. Spoiler alert, señores, spoiler alert. Drummat acaba de llevar el juego a Vicious. LOL, no me... Terran Imba, señores. Después no me creen cuando lo digo. Después se ponen a llorar que porque soy Protoss. Terran Imba. LOL. Saludos a Ian Celoto, Dave Neo, Jaguar, David, Falaria, Follón, Gustavo Prime, Jin Rising. Saludos ahí a Gustavo Prime, Jin Rising, GP85, Mike, Rabbits, Ateox y a los demás viewers que están ahí. Bueno, señores, ya no sé qué decir de esta partida. Drummat no tenía Widowmines. Tenía como 2 Widowmines ahí que la verdad no hicieron mucho. Y logró ganar a la composición más fuerte contra Bayo que existe ser, que es el Zerling Muta Baneling Ultralisk. Y con un puñado de marines, con unos pocos Merevax ganó todo. Estoy mirando la repetición acá en el stream y aún no lo creo. Oh my god. Increíble, señores, esta partida de Drummat. Esto se salva para los highlights.